por lo cual solicito, señor magistrado, que en virtud al artículo 3.4, numeral 3, le conceda el plazo de 10 días al Ministerio Público para que emita su disposición correspondiente de culminación de diligencias preliminares y se pronuncie conforme a sus atribuciones. No es cierto lo que indica su patrocinado cuando él dice: yo solamente constituí la empresa y no le di actividad alguna y quedó ahí. No, aquí está el poder otorgado. ¿Con qué fines se otorgan poderes? Queda claro, señor abogado. Exponer a mi patrocinado frente a cámaras, en el YouTube, etcétera, ya hemos tenido previamente una audiencia que esto se ha publicado y se ha enviado a diversas personas, afectando gravemente la reputación de mi patrocinado.